sé que me gustaría mucho. O sea, creo que a la larga me aburriría. Pero creo que puede estar divertido intentar hacer un parque ambientado en... como si fuera un parque de Nvidia, ¿vale? Y ya que estamos en el canal, pues... que la base es hacerlo todo verde y negro, ¿no? Pero... darle ese toque que tiene Nvidia de polígonos y de lucecitas y de no sé qué. Yo lo veo. Eso sí. Lo sé porque cuando lo veáis me lo vais a decir. Lo he puesto en Twitter. No soy capaz de hacer en letra un ángulo bien hecho. Conclusión. La D del cartel de Nvidia es fea, muy fea, horrible. No pega con las demás letras, pero hay que quererla. Es nuestra D y la tenemos que querer. Con amor, hay que abrazarla, quererla y quedarnos con ella. Pero es que es muy fea, o sea, es horrible. O sea, lo he intentado y no ha funcionado. Es fea, mucho. Lo vais a ver ahora. Solo he hecho un poquito de entrada, entonces pues vamos a seguir. Y también, bueno, no la veis, pero... esto, ¿sabes? O sea... es que ha llegado el invierno. Ha llegado el invierno y... y la pupitis, pues... esto de aquí es una bufanda mía para el cuello, de estas que es como súper... pues ella se mete dentro, se hace un cangurito y se queda ahí. Ya saben, plan de costes es en buenos gráficos y esas tarjetas gráficas de Nvidia. A ver, vamos a ver quién tenemos por aquí. Tenemos a Frangio, que lo acaba de manejar el mod. Pone coros. Nelborre también, Farrell, Gozi, Termin Diego, TheGamer, Tepra, Boisita también, Amor Eterno, Chester por aquí, es fea, pues ya te pega con todos estos parques. No, 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 no. O sea, es muy fea. Es muy fea. De hecho, he intentado hacer la N de Nvidia, que es así como... y yo corta, corta, que esto no... o sea, es muy feo el cartel. Creo que al final lo voy a poner por escrito. Yo lo he puesto ahí en polígono para que quedara ahí bien bajo, pero es que no funciona. Entonces ya veremos cómo lo arreglamos, ¿vale? Porque es que ahora lo veréis, es que ahora lo veréis. O sea, la entrada es súper maja, con luces verdes, tal, no sé qué. Y el cartel es como... joder, qué feo, ¿no? A ver, ¿quién más está por aquí? Está Javi32, Miguel, Bycrazy YouTube, Rocha por aquí, El Games también, Caracol21, ninguna de las feas y se mira por dónde se... me he quedado sin palomitas. ¿Te da tiempo a hacerte palomitas? ¡Corre! ¡Corre! También está Lager. Bueno, no sé si es Lager, X Luger. Es que es Luger. No sé cómo es. Ceoni también, Kagome, J. Valles. X. Tío, los que tenéis muchas X delante, me cuesta leeros porque tengo que omitirlas para leer, para llegar a vuestro nombre, ¿sabes? Datrute también, sí. Salteas Nami. Tío, me veo muy azul hoy. Es la cam. A ver, es que está nublado. Entonces, los días que está nublado es complicado. Me puedo ser un pitufo o estar en la Toscana, ¿sabes? Entonces, yo creo que más o menos el punto intermedio podría ser este. ¿A quién importa? Solo queremos jugar. A ver, venga. Vamos para allá. Está aquí. No me juzguéis. Es muy feo. Pero hay que creerlo, ¿vale? Lo arreglaremos. O no. Pero es lo que hay. Tío, la Toscana por el sol de la Toscana. Cuanto más sol, pues más naranjita. En mi mente estaba claro. No sé cuál ha sido el problema. ¿Sabes? En el SteamWorks están todas las letras hechas. Pero no, no sé si puedo cambiar de tamaño. A ver, esperar, que me da una embolia con dos músicas. Pam, pam, pam. Voy a mirar. Explorar Workshop. Buscar letters. ¡Ay, qué majas! Estas no son feas. Yo quiero esto.
¿Quién lo ha dicho? No sé dónde está. Aquí, Di Carlo. Gracias, amigo. Suscribirse. No sé. ¿Y es esta? Pam 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 param para pam pam. Tío, es que es muy fea. O sea, es... Vale. Mirad, esto es lo que he hecho, ¿vale? Que no he hecho nada, pero he hecho un poco. Es la entrada, o sea, el parque no está ni abierto. Creo que han pasado un... Porque he dejado el play, ¿sabes? He dejado... Han pasado 2 meses. Genial. Vale, esto es lo que he hecho, ¿vale? Mira, os lo voy a poner así de noche porque me gusta más. Entonces, es todo muy majo, pero joder, mirar qué letras más feas. Mis planos. Ay, mira, mira, Funny Letters. La tengo aquí. Lo he descargado esto. Ponemos estas, ¿no? Ay, pero es que son muy grandes. Usar ejes del mundo. A ver. Claro, pero no puedo. A ver. ¿Cómo selecciono yo esto? Mover. No. Editar. Quiero esto. Ah, las ha hecho con rectángulos peques. Son todas feísimas. Vale, pero la de esa más, ¿vale? Y, pero no puedo coger esto yo. O sea, quiero sumar. Selección múltiple. Tengo un problema. Quiero coger esto, pero... Elegir plantilla. Cago en mi vida. No puedo coger esto. A ver, es que esto lo puedo hacer yo, creo. Borra las demás. Pero si el problema es que solo, o sea, no puedo seleccionar la letra, solo puedo seleccionar. A ver, espera. Voy a ver si en el. Voy a ver si el workshop este. Están las letras, pero de una en una. A ver si alguien ha dicho algo de cómo cogerlas. Es una señal para que dejes la que están. Yo pagaría para verla, no mucho, pero pagaría. Si mantienes el control. Pero qué bonito eres, Gauzy. Así sí. ¡Hala! Te he robado. Claro, el problema de esto, uno, es que es rojo y no queremos que sea aquí. Es verde. ¿Vale? Ay, Cuca, que te me estás escurriendo. Vale. Y. Vale, ponemos estas. Vamos a parar el parque. Cuca, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres bajar? Ahí, está muy alto el micro, que se ha dejado sordos. Vale. Vale, pues vamos a quitar esto antes de que nadie lo vea. Y ahora, a ver, es que el fondo, ¿vale? A ver, mira, vamos a quitar esto. No sé si ponerlo en negro, las letras. Buah, tío, es que, hola. Vale, tengo que hacer como un cartel súper tocho. Vamos a quitar esto. Vale. Mi idea era las letras en verde. Pero claro, los paneles solares. Bueno, los paneles solares. Me gusta el panel este que tenía, que es esto. Mira.
Vale, me gusta esto. Bueno, puedo poner... Lo puedo poner en negro. A ver. Vale, tengo este. Puedo poner... Pero este no se iluminaba. ¿Es este? Vale. Pero es que si pongo esto en negro... O sea, se va a iluminar lo que yo, ¿sabes? No, pero este no era. Claro, es que en verde... Se ilumina mogollón. ¡Oh! Así me gusta. Y la letra en verde. Lo que pasa es que la letra no va a tener color. Entonces a lo mejor es un poco me. Puede estar guay este. Vale, primero vamos a hacer una cosa, que es traer todas las letras. Y ya pues... veremos. A ver, la V. Alma de mi piel. La voy a copiar en vez de robarla. Aunque ya he robado una, ¿no? Pero... con Lucky. Vale, esa tipografía mejor. Puedes poner focos verdes. ¡Sí! Pero me mola que se vea así. O sea, lo de iluminación tampoco es problemita, por así decirlo. ¡Uy! Mierda. Porque bueno, luego se puede iluminar y ya está. Vale, voy a quitar la luz porque no veo nada. Vale, a ver, lo estoy haciendo mal. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, esto fuera. Esto fuera. Vamos a hacerlo de una manera más cómoda. Es que vamos a coger aquí y vamos a hacer editar. Cogemos esto. Vamos a poner la palabra aquí que es, ¿sabes? Y luego me la llevo toda. Y es como tres veces más rápido. Vale, está bien. ¿Veis? Ponemos aquí. Ponemos aquí. Uy, es una chica. Vale. Yo creo que así ganamos tiempo. Tío, lo que pasa es que cada una es de su madre y de su padre, ¿sabes? Tres veces más rápido, ni dos, ni cuatro. Ni dos, ni cuatro. Lo tengo calculado yo, las veces que son más rápidas. ¿Sabes? O sea, tenemos un problema y es que cada una es del tamaño de... Pero bueno, al menos son más majas que las otras. A ver, lo puedo arreglar un poco, creo, que podría. A ver. Mira, ¿ves? Esta la puedo hacer un poco más alta. Esta también. No. No. Esta también, un pelín más alta para arriba. Ahí. Y esta también. Bueno, 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 bueno. Y ahora me falta esta. Ven para acá. Para pa pam pam. Para pa pam pam. Vale. Y ahora quiero esto todo. Da igual. Lo quiero todo rojo. ¡Oh! Eso se hace con el control. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, bitches! ¡Me lo llevo! ¡Eres mío! Vale, quiero guardar esto como plano. ¿Puedo guardar esto solo? No puedo, pero puedo eliminar todo lo demás. Vale, pues ya está. Aparcado. Uy, no. Vale, quiero seleccionar todo esto. Guarda como plano. Lo vamos a guardar encima de este porque era como muy feo, ¿sabes? Falta una tilde. Faltan los dos puntos, pero... No ponemos eso, ¿no? No las limos, no las limos, no las limos. Vale. Y... Tío, me da coraje. Me falta un botón, que a lo mejor está, seguramente. En el que yo pueda agrupar cosas y a la hora de moverlo... Eso tiene que estar por algún lado.
No sé si me explico, ¿sabes? O sea, que yo lo agrupe. Bueno, lo puedo hacer con esto, pero... Ahora quiero subir. Uy, pupitis, que te... Se echó la croqueta tronca. A ver, Fragio, aquí podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? En nuestro juego. Vale, me lo llevo todo. ¡Oh, yeah! Oye, mala la broma que nos ha quedado de puta madre. Vale, y ahora... ¿Qué hago yo aquí con tantas luces? Esta creo... A ver... Uy. No, no, no. ¿Cómo me falta el botón ese? Vale, lo vamos a dejar ahí. Vamos a arreglar esto. Creo que esto... Editar. Esto lo vamos a quitar. ¿Vale? Y esto también. A ver, la idea que yo tenía aquí era poner historias de estas en negro... Aquí vamos a poner esta. Quiero copiarte. Vamos a ponerla aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Esto era más o menos la idea que yo tenía. Esto sobrepasa por aquí y por aquí. Vale. Y ahora podemos poner eso ahí, que yo creo que se va a ver bastante majo. Como hace coque con los pelos. Ay, pues queda más bonita sin que se vea. Gilipollas. Vale, vamos a ver. Ay, todavía es peque. Vale. Uy. Vale. ¡Ay! Pero ahora quiero poner Nvidia Park. Pero es que no me cabe. Vale. La entrada creo que tiene que ser como más para arriba, todo. Vale. Bueno, sí que me cabría Nvidia Park aquí abajo. Hacémosle Nvidia Park. Oye, venga, de perdidos al río. ¿Sabes? En plan... Pon el park, ponemos el park. Vale. A ver, esto ahí... Vale, entonces esto mínimo tiene que venir aquí, vale. Bueno, ahora lo arreglo. Vamos a poner mis planos otra vez. Repetimos. Editar. Vale. Vale. Ay, no. ¡No! Fuck. Ay, bueno, puedo seleccionar así. Mierda. ¿Cómo era? Mira, difícil. Vale, así. Vale, tenemos la P. ¡Oh! Muchísimo más rápido. Uy. Se me ha bugueado el ratón. Vale. ¿Dónde está? Aquí. Esto está hecho ya. ¡Tío! ¡No! Solo quiero este. Poco a poco, vamos mejorando. Vale. Y ya. Uy, qué de pez. Vale, entonces, ahora esto fuera. Todo esto fuera. Nos quedamos con esto. Vale. Ay, no. Es el prrr. ¿Qué? Ah. Tío, estáis muy tontos, ¿eh? Tío, no puedo ahora elegir. Ay, Dios mío, ¿cómo lo he hecho antes?
Es antes de eliminar, es aquí. ¿No? Vale, sí, es aquí, así. Todo esto en verde, please. ¡Ay, mierda! ¡Si esa no la he puesto de este color! ¡Fuck my life! Pero ¿lo puedo arreglar ahora? ¡Oh, no! Tengo que seleccionarlo todo. Espera. Mis planos. Mira aquí. Aparcado. No me deja ponerlo... No puede ser. Tío, mátenme. Me he equivocado. Joder, qué coñazo. Tengo que ponerlo una a una. Pues no. Alguien me lo ha dicho, creo. Pero no me he dado cuenta. ¿Veis? Es que esto... Ahora esto está agrupado como un edificio, pero esto no. Yo quiero que este sea un edificio y no sé cómo hacerlo. O sea, quiero coger esto, hacer así. ¿Está guardado como plano? Sí. Mover sección, editar. Vale, ¿y ahora qué? ¿Sabéis? Me falta el saber hacer con el control. Que no. Es lo que os digo, lo tengo con control. Pero, ¿veis? Esto... Mira, al seleccionar aquí, está todo como englobado dentro de que es como un edificio, ¿vale? Está dentro de la plantilla del edificio. Pero estos son como piezas individuales, son un rectángulo pequeño y ya está. Me falta saber englobar esto. O sea, hacer que varias piezas de decoración sean un edificio. Sé que puedo hacer... O sea, sé hacerlo desde cero. O sea, sé hacer un... ¿Ves? Es usar plantilla o no sé qué. Y lo haces y ya está. Pero... no sé hacerlo sin edificio. O sea, si me pongo a construir un muro y eso, sí que sí. Pero no sé hacer que elementos de decoración se conviertan en una plantilla. No sé si me estoy explicando. Te faltan muchas cosas, pero te queremos igual. Gilipollas. Vamos allá. Bueno, pues con paciencia. Uy. Tío, es que tampoco sé por qué no me deja seleccionarlas y pintarlas. O sea... Me deja guardarlo como plano, pero ya está. No me deja hacer nada más. Pero bueno, no tenemos prisa. Vale, pues lo que voy a hacer... Son iguales, ¿no? Sí. Lo que voy a hacer es estas de aquí. Guardarlas como plano. Y guardarlas bien. Actualizar. Vale. Ya está. Y esas también. Ay, no. Espera. Esto tengo que editar. ¿Veis esto? Aquí sé que sale la plantilla. Pero bueno, da igual. Que ya está cambiando de color. ¡Ey! Ahí hay una que no está. Eres una rebelde. Vale, ya. Y quiero guardar esto también como plan. Vale, mira, esto da igual, ¿no? Vamos a utilizar más lo de park. Bueno, yo lo guardo por si acaso. Nuevo plano. Park, uy. Otro. Vale. Y entonces, aquí... Vamos a quitar. ¡Joder! ¡Fuck my life! Bueno, va más rápido ahora. Es más rápido eliminar que cambiar de color. Tío, eso suena muy creepy, ¿eh? Vale. A ver, ahora, esto. Aquí no cabe todo, entonces. Editar. Vale, esto. Tío, ¿me habéis salvado la vida, Gozi? Con lo del control. O sea, no te puedes ni imaginar. O sea, no eres... Uy, no eres consciente. No sabía que podía seleccionar varias piezas, lo siento. No, tío, otra vez lo he hecho mal.
hacer. Vale, a ver, yo creo que ahí debería de caber. Tío, ¿por qué se van cambiando de color de manera aleatoria? ¿Pero qué les pasa? Ay, Dios mío. Que están medio locas. Ponemos así en plan rebelde. Joder, pues si es que esto aquí no va a caber. A ver, vamos a ponerlo rectito al menos. ¡Ojo! Ojo, pero que no cabe, ¿sabes? En plan ¡pa! Ladeado. En plan rebelde, yo lo veo. Vale, y a ver, editar. Porque si es rebelde, hay que poner algo ahí que se vea bien, ¿sabes? Si no, un look y la vida. Me estáis diciendo decir que estás haciendo, pero darme tiempo. Qué feo, ¿no? Quita las estrellas que no pegan. ¿En serio? No os gusta. A ver, espera. Vamos a quitar este. No os preocupéis, que esto lo arreglo yo. Así. El problema de esto. ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío, no! ¿Veis? Es que no es. Lo último que tengo que poner es el texto. Porque soy retromonger y no sé. A ver, esperar. Esto tengo que ser capaz de hacerlo. Elegir plantilla. Vale. Vamos a poner que esta es nuestra plantilla. Elegir plantilla. Esto no puede ser nuestra plantilla. Camino. Camino. En ello, no me estreséis. Vamos a poner aquí esto. Tío, es que tiene que haber una forma más rápida. O sea, seguro. Bueno, tú, che, que da igual. Vale, a ver. Vamos a quitar esto. Lo ponemos todo ladeado, ¿no? A ver, voy a copiar otro porque me va a quedar un pequeño cortado.
Ay, Dios mío, pero si es que... ¿Cuántos cartones hay aquí? La Virgen. Ay, si es que veo ahí... Tío, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Tanto copiar. Está esto aquí que no... Vale, a ver. En el juego vienen carteles en los que puedes escribir lo que quieras. Ya, pero son muy peques. No nos vale para lo que queremos hacer aquí. Vale, tenemos esto. Vale. Y ahora tenemos este cartel, que es el base. No hay ninguno más, vale. Lo queremos ladeado, entonces. Pues, así. Más o menos. Vale. Y ahora tú empieza a copiar. Vemos aquí. Aquí. Ay, es que no me gusta que no se vea eso. Más no podemos bajar de ahí. Está muy ladeado. No os preocupéis. Algún día. Pero que no, hombre. Este. ¿Cuánto hemos llegado a ese acuerdo? Que sí, que lo hemos dicho. Ladeadito. ¿Sabes? A ver, ¿tenéis prisa? ¿Un domingo? ¿Tenéis algo mejor que hacer que estar aquí viendo esto? Vamos a intentar conseguir esto. Vamos a ponerlo un poco ladeado. Tampoco nos flipemos. Ahí ya está. ¿Vale? Ahora, uy, ahora copiar. Aquí. Esto va a ser muy grande ahora. Bueno, ahí. Y ahora para arriba. Vale. Está torcido, pero lo hemos puesto nosotros torcido. O sea, es un torcido adrede. Que nadie piense aquí que se nos tuercen las cosas. Yo sé que a Juanma le está gustando cómo está quedando el loguito. Ya lo ponemos al revés, torcido al revés. ¿Vale? Me gusta que se salgan un poco las letras. Si es que con paciencia se consigue todo. Un torcido artístico. Exacto. A ver, lo que sí no puede estar torcido son las letras con el fondo, ¿eh? Entonces, ahí ya sí que no hacemos nada. Pues perfect. Bueno, no. Ahí mejor. ¡Oh, yeah! ¡Tarán! ¡Tarán! Vale, ahora hay que decorar esto porque está como...